Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de Inazuma Eleven Go Sombra. Vamos a ver si esta vez podemos hacer algo, porque en el anterior capítulo de todo bla 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 eran todo vídeos. A ver si esta vez ya podemos jugar un partidito, ¿vale? Porque esto es el modo historia, no es suelto. Así que nada, vamos a darle modo historia. Y recuerdo que ya nos habían abierto la antigua sede, ¿vale? Así que nada, vamos a ver el objetivo. Ve al campo exterior y entra a tope. Entrena a tope, yo digo entra, estoy gilipollas. Bueno, vamos a ello. Ti. Espero que esta vez hagamos algo interesante. Aquí está Mark Evans. Bueno, vamos a ver. Genial, Arion. ¿Qué control? Se diría que el balón está pegado a tu pie. Se nota que el entrenamiento está dando sus frutos. ¿Qué te parece si hago de oponente? Intenta superarme con un regate. ¡Sí, capitán! ¡Ánimo, Arion! No sé, pues estoy jugando yo o está... lo hace él. Vaya regate ha hecho, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Lo he conseguido. ¡Yuhu! He creado mi propia super técnica. La llamaré brisa deslizante. Increíble, Arion. Ha sido como una brisa de verdad. Si no llego a saber a llevar esta cinta en la cabeza, me habría despeinado y todo. Así que brisa deslizante, ¿eh? Tu control del balón ha sido soberbio. Arion, te felicito. Ricardo, has conseguido que se manifieste una habilidad latente de Arion. Por algo te llaman el virtuoso. No entendía por qué había dejado entrar a Arion en mi habitación, pero creo que por fin tengo claro. En el fondo quería ver esa sonrisa tonta dibujada en su cara. Y ahora puedes usar la super técnica brisa deslizante con Arion. Menos mal que hemos desbloqueado una de estas. Ajá, vale. Muy bien, cuanto más uses una super técnica, más fuerte será. O sea, vamos subiendo de nivel según vamos usando la técnica. Vale. Nos pasamos el resto del día entrenando duro y con una sola... Los veteranos también acabaron viniendo, por lo mejor de todo fue sin duda poder entrenar con el capitán. Hasta hace nada jugar en el torneo Camino Imperial me parecía una meta incalzable. Pero pronto ese sueño se hará realidad. Pienso darlo todo para recuperar el auténtico fútbol. Vamos a ello. Hostia, la madre. No te dejes nada, ¿verdad, Arion? Mucho ánimo y cree en ti mismo. Con todo lo que has entrenado, estoy segura de que todo irá bien. Gracias de ti, tía Silvia. Spotter, cuento también con tu apoyo, ¿eh? Hasta luego. Vamos en el nuevo entrenador al siguiente capítulo. Empieza el torneo, ve al campo exterior. Joder, vamos. Que sí, ya lo sé. Vámonos al campo exterior. Esta vez voy solo. De momento no quiero echar a ninguno a pachangas. Vamos a lo que es al modo historia. Ajá, vamos por aquí. Cuidado aparte, señora. Entramos por aquí dentro. Pasamos la estatua. ¿Esta estatua no se puede hacer foto? Sí, ya la hice, creo. ¿No? Vamos por aquí. Para ser mi primer Inazuma me está gustando, ¿vale? Sé que no juego muy bien, pero es la primera vez que juego un Inazuma. Y lo estoy grabando malamente también, pues no puedo grabar las dos pantallas. Bien, estamos todos, como ya sabéis, jugaremos nuestro primer partido contra el colegio concertado Vía Láctea. El Vía Láctea es famoso por su juego sucio. Espero no acabar lleno de moratones, tú. Se trata de un equipo con una defensa central muy sólida. Ricardo, tus dotes de estrategia serán clave para analizarla y superarla. Sí, entrenador. Así que el capitán está dispuesto a desobedecer el sector quinto y salir a ganar. ¿Eh? Tú verás lo que haces. Es una locura, Ricardo. No sé por qué nos hemos metido en este berenjenal. Por cierto, recordar que habrá una ceremonia de inauguración en el estadio Camino Imperial antes del partido. Iremos en caravana hasta allí y después nos trasladaremos al campo del colegio Vía Láctea. ¡En marcha, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Habla con el veterano que los lleve. El conductor guardo. Venga, déjame. Vamos para allá.
Quiero montarme en este autocaravana. Veterano con ese bigote. Oh, la foto, toma ya. Monumento de piedra. Preparado para el castillo de Se... Vámonos de viaje. Ve al estadio Camino Imperial. Tienes nombre de salchichón. Bueno, ya hemos llegado aquí. Uf, la música se pone tensa. ¿Esto qué es? Nada, ¿y este? Ahí dormido, adiós. Ya estamos aquí. Menudo recibimiento. ¡Wow! Es gigantesco. Cuando yo tenía vuestra edad, este estadio se llamaba Football Frontier. ¡Wow! Vamos a ver muchísima gente, qué nervios. Me pregunto si también habrá venido la persona que me salvó la vida. Busca al encargado antes de la ceremonia. Vamos a buscar al encargado. Ya la tenemos ahí. Ah, vosotros debéis ser el equipo del Raymond, ¿verdad? La ceremonia está a punto de comenzar. Por aquí, por favor. Vamos allá. El torneo Camino Imperial está a punto de comenzar. Pronto los mejores equipos juveniles del país se enfrentarán para saber quién es el mejor. Hostia. Está viendo a Mark Evans. Míralo, lo sabía. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Espero que esta vez no se repita lo que pasó contra el colegio de empollones. Claro que no, señor Winwood. Joder, qué nombres. Se lo he dejado bien claro al anterior Evans. Y dudo que quiera compartir el mismo destino que Travis. Recuerde que hay mucho juego. Mucho en juego. Este torneo de fútbol también sirve para determinar quién será el próximo líder. Nuestro deber es seguir apoyando incondicionalmente al actual emperador Alex Zabel. Es imperativo que su alteza conserve el título y para ello los partidos deben desarrollarse según ha determinado el sector quinto. Por supuesto, no obstante, si nos eliminan en la primera ronda del torneo, el prestigio de nuestro instituto sufrió un duro golpe. No tenemos elección, debemos obedecer al emperador. El año pasado quedamos subcampeones y quizá no nos lo merecíamos. ¿Sí? Tal vez, pero admita, señor Baldwin, que la decisión de nombrar a Mark Evans entrenador es difícil de comprender. Chicos, nos toca abrir el torneo. En marcha, hacia el colegio Vía Láctea. Vamos para allá. Vale. El primer partido es contra el Vía Láctea. Campo fútbol. Y los gritos de la gente volviéndose loca. Menudo ambientazo. ¿Cómo se nota? Se nota que el torneo Camino Imperial es muy popular. Saluda a los jugadores del equipo rival. Vamos, corre, métete en el campo. Y saluda a los jugadores del equipo rival. ¿Esto que son gente o jugadores? Este muro no veo nada. Si es que eres una enana. Bueno, vamos a bajar abajo. Que están aquí. Hostia, hay gente y todo. Estos somos nosotros. Ah, no sabes qué rabia me da de perder en primera ronda, pero son órdenes del sector quinto, no vamos a hacer nada. Lo que tú digas. Ah, lo presumido de esto Vía Láctea me pone de no nervios tú. Tranquilo, Juan, ya llevamos 3 años soportando esto. Está acostumbrado y no hacen caso. Vale. El entrenador de Iván pretende que juguemos en serio y ganemos. Esto me da muy mala espina. ¿Qué honor recibir al Raymond en nuestro campo? Oh, sí, descuidad, que os vamos a dar la bienvenida que os merecéis. Qué cabrones.
La semana pasada fuiste subcampeones, ¿no? Pues este año os toca perder. Qué pena que deis jugadores de Raimon. No pongas ese galeto, no sé qué, os parece divertido, pues yo no lo veo la gracia. Sé que siempre ha existido una rivalidad. Es inútil, lo recitáis. Vale. Bueno. Soy Jimmy Kier, el capitán del Vía Láctea. Me habría gustado jugar con vosotros un partido de verdad. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Da igual lo que quiera el entrenador, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que perder unos cojones. ¿Dónde vas, portero? Parece que al final los veteranos van a salir a perder. Nosotros lo daremos todo y ya está, JP. Ya verás cómo todo sale bien. Eso, menudo sorpresa se van a llevar. ¡Ricardo! Realmente estoy haciendo lo correcto. ¿Jugaré así al fútbol de mis compañeros por seguir en la quimera? ¿Estás flipando o qué te pasa? Hablo con el entrenador Evans. Joder. ¡Vamos! ¡Entrenador Evans! ¿Puedo jugar, chicos? Que sí. Hostia, no puedo. Vale, jugar, chicos, para vencer el colegio de Vía Láctea necesitaréis un nivel de equilibrio entre 8 y 10. ¿Estáis listos? No. Madre mía, si no estoy listo. Vamos a tener que jugar una pachanga. ¿Queréis una pachanga? Pues claro. Un nivel de equipo 5. Bueno, en este capítulo enseñaré la pachanga esta, ¿vale? Y ya para la siguiente jugaremos el equipo Vía Láctea. Así que nada, vamos a jugar. A ver. Es que no sé cómo grabarlo de tal manera que podáis verlo todo. Es imposible. Es que se echa esto para atrás. Bueno, voy a parar un momento la imagen y a ver si puedo cogerla mejor. Vale, la voy a intentar grabar así un poquito, así que nada. Vamos a... cuando salga la imagen de arriba la bajaré o yo qué sé. A ver, estamos aquí, pues qué vamos a hacer, regatear, ¿no? Me imagino. Vale, nos la han quitado. Me cago en todo. Cogérsela. Barrer. Vale, a ver, espérate, páralo. ¿Qué haces? Vale, yo creo que así está bien, así que nada, vamos a ver. Vamos a soltar al rival. Brisa deslizante. Le pasamos. Corre. Tira. Con todas tus fuerzas. Joder, como para no parárselo. Normal. Barré. Si la quito estoy flipando, ya está. Una vaselina. Tiene que ser gol. Venga la mierda. Regatea, JP. Oh, JP, estás hecho polvo. Ya verás tú. Barrer. Joder. Quitársela. Joder, que se está acercando. Barre, hombre. Menos mal. ¿Dónde está? ¡Tira! Sí, que por más que tiro se la paran todas, macho. Joder, otra técnica, tío. ¿Esto qué es? ¡Partada ardiente! Y la paro. Derrota. ¿Pero subimos algo de nivel? No os desanimáis para jugar al fútbol con nosotros, lo que hay que hacer es practicar, así que... ¿Practicar, dices? Venga, otra. Es imposible marcarles. Tengo que subir mucho de nivel. A probar otra vez. Estoy ya jodido. Tío, macho, vaya mierda. ¿Dónde va? Barrer. Se la quito. Victoria, toma ya. Bueno, salvo, ¿no?
subimos algo de nivel y conseguimos unos guantes. A ver, voy a poner esto aquí arriba, ya como estaba. Así. ¿Quieres formar parte de tu equipo? ¿Te parece bien? No. ¿Quieres descartar a este jugador? Sí, que te pires a tu casa. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo, ¿vale? No soy nada malos, así que hay que reconocerlo. Hasta otra. Voy a dejar aquí el vídeo y voy a seguir entrenando yo por mi parte. Y cuando ya tengamos un buen nivel, grabaré el equipo contra el Vía Láctea. Así que nada. Dale like y favorito, suscribiros si no lo has hecho, compartid el vídeo con los amigos. Y hasta un nuevo vídeo. Hasta luego. Abajo en la descripción, como siempre, dejo la canal de dos amigos, más el de mi novia. Y todo lo referente para seguirme en las redes sociales. Un saludo y hasta un próximo vídeo de Inazuma Eleven Go Sombra. Hasta luego. 'Cause I'm a fire starter.